Santo estén con todos ustedes. Pues para entrar en este encuentro con Jesús, que nos invita a ir contra corriente, pues vamos a reconocer con humildad nuestras faltas. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a quien confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Dios que es todopoderoso, tiene misericordia de nosotros, Él mismo perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Oh,
Dios, que por la humillación de tu Hijo levantaste al mundo caído, otorga a tus fieles santa alegría, para que hagas disfrutar de los gozos eternos a quienes libraste de la esclavitud del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Esta raza rebelde sabrá que hay un profeta en medio de ellos. Lectura del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días, el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera en pie y oí una voz que me decía: Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy. También sus hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les comunique mis palabras y ellos te escuchen o no, porque son una raza rebelde. Sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. Ten piedad de nosotros, ten piedad. En ti, Señor, que habitas en lo alto, fijo los ojos tengo, como fijan sus ojos en las manos de su Señor los siervos. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Así como la esclava en su señora tiene fijos los ojos, fijos en el Señor están los nuestros, hasta que Dios se apiade de nosotros. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Porque estamos, Señor, hartos de injurias, saturados estamos de desprecios, de insolencias y burlas. Ten piedad de nosotros, ten piedad. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, para que yo no me llene de soberbia por la sublimidad de las revelaciones que he tenido, llevo una espina clavada en mi carne, un enviado de Satanás que me abofetea para humillarme. Tres veces le he pedido al Señor que me libre de esto, pero Él me ha respondido: te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Así pues, de buena gana prefiero gloriarme de mis debilidades, para que se manifieste en mí el poder de Cristo. Por eso me alegro de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy más débil, soy más fuerte. Palabra de Dios. Thank you.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Nos podemos sentar. Este día, a través de la palabra de Dios, nos vamos a introducir también en esa realidad en la que nosotros como país nos encontramos. Esta semana que pasó, la Universidad Católica Andrés Bello publicó un estudio que lleva haciendo apenas 2 años. Y ese estudio intenta sacar un perfil psicológico del venezolano. Ese es su objetivo. Y dentro de las conclusiones que saca ese estudio, yo quiero compartirles dos. La primera, habla ese estudio de que el 85% de nosotros los venezolanos tenemos algún gesto de acercamiento a Dios a través de la oración. ¿Okay? 85% de nosotros suele dirigirse a Dios, sin importar su credo, etcétera. Pero tiene esa referencia a Dios. Y el segundo dato que quiero compartirles es que el 85% de nosotros le reza a Dios, el 90% de nosotros, los venezolanos, tenemos una desconfianza crónica. El 90% de los venezolanos, de nosotros, tenemos una desconfianza crónica. Es decir, no confiamos. Está un patrón aprendido, desconfianza. Les pregunto, ¿puede surgir un grupo humano? ¿Puede ir adelante con desconfianza? ¿Puede un padre o una madre llevar adelante la familia si hay desconfianza? ¿Puede surgir adelante un matrimonio si hay desconfianza? ¿Puede haber en una parroquia unirse y seguir adelante en un proyecto si hay desconfianza? ¿Puede un trabajo, una empresa surgir con desconfianza? Hoy el Evangelio nos muestra el poder que tiene la desconfianza. Jesús, dice aquí Marcos, no pudo hacer milagros. Jesús no pudo hacer milagros. Es curioso. ¿Por qué? Por la incredulidad. Y aquí muy atentos con lo siguiente. El Catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla acerca de la
espiritualidad, de la interioridad del hombre y la mujer, cuando habla de ese camino de crecimiento en la fe, lanza una sentencia que yo se las voy a compartir aquí. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: oramos como vivimos, porque vivimos como oramos. Lo repito, oramos mi relación con Dios, como vivimos mi relación con los demás, porque vivimos mi relación con los demás, como oramos. Pero ¿qué sucede si yo oro en esta dirección y mis relaciones van por acá? ¿No se vive el misterio de la cruz? ¿Qué es la cruz? Un relacionarme con Dios que se convierte en el apoyo para mi relación con los demás. Es decir, no se puede tener confianza en Dios y vivir con una desconfianza crónica de los demás. Si estamos en una desconfianza de los demás, si ahora es la desconfianza lo que marca el estilo de mis relaciones o no relaciones, pues atento, porque eso toca tu relación con Dios. Y Jesús no puede hacer milagros allí. No puede hacer el milagro de devolverle vida a un matrimonio. No puede hacer el milagro de unir a una familia en un objetivo en común. No puede hacer el milagro. Hoy la Iglesia venezolana nos invita a renovar la consagración de Venezuela al Santísimo Sacramento, 125 años. Y de hecho, al final de esta Eucaristía saldremos en procesión. Pero les pregunto, ¿será que Jesús en la Eucaristía tiene el poder para transformar nuestra Venezuela, que tanto se lo pedimos a Dios? La respuesta la das tú y la doy yo. No pudo hacer milagros porque no, eran incrédulos, no había fe. Pero no se trata la fe solamente en Dios, sino la fe en el que tú tienes al lado, en el que forma parte de tu grupo, en las personas que están en tu comunidad de fe, los que están en tu familia, en tu trabajo. No es una invitación a la ingenuidad. San Pablo hoy en la segunda lectura nos habla de que cuando más débil es, más fuerte se manifiesta la gracia de Dios. Y me encanta ese contraste, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué significa eso? Necesitamos dejar que el Señor nos haga débiles. Necesitamos que Él, en ese pulso, lo dejemos que Él venza. Porque cuando yo soy débil, Él se hace fuerte en mi vida. Cuando yo soy capaz de dejarme doblegar por Él, entonces Él tiene más fuerza en mi vida, puede obrar milagros. Hoy inicia el campamento Contracorriente. Cerca de 60 jóvenes estarán esta semana, a partir de mañana, en el centro de formación Bermundey, en un campamento urbano. Yo les pido su oración por ellos y les invito a orar por ellos y a los jóvenes que están aquí. Vamos a hacer un camino esta semana para ir contracorriente. La corriente nos lleva a la desconfianza hoy. La corriente nos lleva hacia la incredulidad. Pero vamos a hacer una experiencia para ir contracorriente. En un mundo que se deja arrastrar por el egoísmo, vamos a ir contracorriente y queremos la solidaridad. En un mundo que desconfía de líderes y los líderes de las masas, vamos a llevar la contracorriente, a cultivar la confianza.
pues vamos a continuar esta Eucaristía y vamos a pedirle al Señor por esos jóvenes que hoy en esta misa van a iniciar su campamento, que mañana iniciarán ciertamente sus actividades en el Centro de Formación Verbum Dei, para que ellos sean de esos que van contra la corriente, la contracorriente de la incredulidad, y que desde ese ir contracorriente a todo ese ambiente, ellos puedan ser factores para que los milagros de Dios lleguen a donde tienen que llegar. Y a todos nosotros que vamos a participar al final de la Eucaristía en esta procesión, que esa procesión no sea un culto externo, sino que sea un decir: Señor, yo no quiero caminar por donde a mí me dé la gana, doblégame. Porque cuando yo soy débil, entonces tú te haces fuerte en mí. Yo quiero caminar y seguir tus huellas para que también en medio de la incredulidad yo pueda ser un factor de comunión, alguien que transmite la fe que este mundo necesita, que así sea. Nos ponemos ahora en pie y vamos a proclamar nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y con el Hijo nuestro Señor, por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, el tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí donde venía a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre. Por la Santa Iglesia, extendida por todo el universo, para que Dios le conceda la paz, la libertad y la unidad, roguemos al Señor. Por nuestra patria y por todos los gobernantes de todas las naciones, para que Dios dirija sus pensamientos y decisiones hacia una paz verdadera, roguemos al Señor. Por todos los hombres, para que Dios Padre Todopoderoso purifique el mundo de todo error, proteja a los pobres, cure las enfermedades, aleje el hambre, conceda el retorno a los desterrados, empleo a los parados y el puerto seguro a los navegantes, roguemos al Señor. Por los que todavía no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, encuentren el camino de la salvación, roguemos al Señor. Por nuestras familiares y amigos enfermos, y cuantos no han podido acudir con nosotros a esta santa asamblea, para que Dios nuestro Señor escuche sus súplicas y cumpla sus deseos, y así ellos experimenten la alegría de la divina misericordia, roguemos al Señor. Por todos los jóvenes del campamento urbano contracorriente, para que tengan esa experiencia de encuentro con el Señor que les lleve a crear relaciones nuevas. Y ahora vamos a presentar junto con el pan y el vino. Aquí hay un presente para los chicos del campamento y lo queremos poner, eso es lo que queremos hoy aquí. Entonces vamos a escuchar esos nombres. Porque Dios no llama en cambote, Dios llama personalmente a cada uno. Juan Silencio.
Joan Meléndez. Saeb Samir Uriel Ruiz. Jesús Daniel Linares. Mauricio Cordero. José Vicente Rodríguez. Jesús Goyo. Tú eres Goyo. Elielber Alvarado. Vicente Hernández. Vicente. Mauricio Aranguren. Wilfredo Mendoza. Jesús Sánchez. Jan Baker Durán. Gabriela Loyo. Pedro Suescún. David Gil. Licelis Medina. Danjiret Escobar. Gabriela Azuaje. Gabriel Azuaje. Marianis Hernández. Alexander González. Jesús Pernalete. Christopher Coronado. Gabriel Marchán. Gabriel. Juan Peña. Gabriel Rojas.
Alessandra Pareja. Valentina Pérez. Adriani Escalona. Joasli Torrealba. Verónica González. Verónica González. Gabriela Valles. Gabriela Valles. Valeria. Valeria Hernández. María Ángel Nelo. Lenny Rojas. Daphne Desiré. Fabián Reyes. Roy Olavarrieta. Miguel Martín. Neo Quevedo. Neo Quevedo. Neo Quevedo. Jesús Cordero. José Vicente Rodríguez. Jesús Reyes. Samuel Quevedo. Daphne de Simar. Luis Acevedo. Abdiel Duno. Gabriela Cordero. Jacob Mujica. Alma Cuicas. Luis Castillo. Angelis Páez. Josué Quintero. Miguel Rivero. Miguel Rivero. Victoria Vargas. Victoria Vargas. Sofía Infante. Frangeli Sala. Daniel Ramones. José David Hurtado. Leticia. Leticia Rodríguez. Ismael Rivero.
vuelven a arrepentir. No. Okay. Muchas gracias. Yo le voy a pedir a los chicos que mientras preparamos el altar, a los que han recibido ya esta llamada del Señor a participar en este campamento, que durante la preparación del altar permanezcan en pie ustedes. Allá está un grupo para que durante la preparación del altar se mantengan, estén en pie, porque eso es un signo de que así como el cáliz va a estar en pie y la patena se ofrece, eso es lo que queremos, ofrecernos para que el Señor con esa fe haga muchos milagros, muchas obras. ¿Qué? La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro, porque Él con su nacimiento restauró nuestra naturaleza caída, con su muerte destruyó nuestro pecado, al resucitar nos dio nueva vida y en su ascensión a ti, Padre, nos abrió el camino de tu reino. Por eso con los ángeles y con la multitud de los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo es el Señor mío, Dios del universo, que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, en el cielo.
verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, especialmente por todos estos jóvenes que inician su campamento contracorriente, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro administrador apostólico Ubaldo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, porque verdaderamente somos hijos de un mismo Padre, nos dirigimos a Él con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Ya no eres pan fino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. Como no te
Oremos. Señor, que nos has colmado de tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación y perseverar siempre cantando tu alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Vamos a dar por concluida la Eucaristía en breve y entonces están invitados a participar en la procesión con el Santísimo. Solamente avisar entonces dos cosas. Uno, a los chicos y chicas del campamento, mañana a las 9 de la mañana en la Casa Vermundei, en la Hilford Tull. Mañana a las 9 en la Casa Hilford, en la Hilford Tull del Vermundei. Aquí no habrá nadie. Las iguanas. Entonces, allá a las... y a uno que otro ratoncito. A las 9 de la mañana en la Casa del Vermundei, ¿ok? Nos vemos allá. Y una invitación a todos los miembros de la comunidad, a todos. Este viernes, que tenemos todos los viernes, tenemos un espacio para crecer en la fe como familia. Entonces, este viernes vamos a proyectar una película, se llama Intensamente 2. Entonces, va a ser a las 6:30 de la tarde el viernes. A las 6:30 de la tarde. ¿Qué tienen que traer? Traigan cotufas, tostones, etcétera, o sea, refrescos para pasar pues mucho mejor esa proyección de la película. Eso va a ser aquí, el viernes a las 6:30 de la tarde aquí. Y los chicos nos vemos mañana entonces en el campamento. Que la alegría del Señor sea nuestra fortaleza, podemos ir en paz. Al salir en procesión, el Santísimo va adelante y nosotros como pueblo vamos a ir detrás del Santísimo. Pues vamos aquí y seguimos con la labor de la cooperativa. Yeah.